Amigos, tenemos otra consulta de nuestro amigo Paul en esta masterclass el día de hoy. Dice, hola cuántico, dice una consulta, tengo una deuda en el BBVA de 135K, o sea, 135 mil soles. Dejaré de pagar este mes hasta enero una inversión que paró de pagar intereses y de no pagar o que la inversión cierre, no podré pagar ese dinero del BBVA. Ya, es que él hizo justo lo que dije que no hagan agarró un dinero financiado o sacado de tarjetas y lo puso en riesgo y es muy probable que lo pierda ya se puede hacer yo no te digo que no pero si lo haces si eres consciente de que si algo pasa vas a tener que asumir toda la deuda normal ¿no? el problema es cuando pasa y luego estás chillando buscando culpables ya ese es otro tema pero bueno le pasó y por eso es que no se recomienda hacerlo a todos no eh, de no pagar, dice, o que la inversión cierre, no podré pagar ese dinero el único patrimonio, departamento que tenía a mi nombre lo doné hace un mes a un familiar ya es correcto, también ya te blindaste hay manera de que el banco lo pueda embargar como no has llegado a rojo todavía, eh, en verdad no, no lo va a hacer, porque cuando entres en rojo y quiera buscar algún, alguna propiedad, no va a encontrar nada a menos que en algún momento tú hayas dejado pistas de esa propiedad. Es decir, hayas dejado la copia literal, hayas dejado el, el HR, el PU, no sé, algún indicio de esa, de esa propiedad. Si lo dejaste, ya ahí sí pueden revertirlo mediante la acción pauliana. Pero si no lo dejaste, o sea, nunca el banco se enteró de que tenías alguna propiedad porque no dejaste ningún rastro ni un papel. Ojo, no te digo que hayas firmado algo. Muchos creen que porque no han firmado, tu propiedad está protegida. No nada que ver que hayas firmado o no. Yo te digo que hayas dejado algún rastro, alguna huella, algún papel, alguna fotocopia, donde indique la partida electrónica, el HR, el PU, algo. Si no lo dejaste, no pasa nada. Pero si dejaste un rastro, puede que corras peligro, porque la opción pauliana puede revertir este proceso. Pero aparentemente, por lo que acabas de mencionar, eh, ya está protegido. No pasa nada. Así si lo hayas hecho con donación, lo estás haciendo antes de entrar en rojo. Así que ya lo sabes, si quieres recibir más videos de este tipo, activa la campanita, déjame tu like o tu me gusta, déjame un comentario y comparte este video.